Bien, para nosotros contar con un piloto como Pepe Oriola de 15 años de edad es realmente un reto apasionante e ilusionante, ya que cuadra a la perfección nuestro concepto de escuela, de equipo en formación y nuestro proyecto escolar con todos nuestros alumnos. ¿Qué dices, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, Pepe, explícanos un poco cómo con 15 años pasas de llevar 25 caballos en un KF3 en karting a 300 en una Supercopa León con toda esta gente tan veterana que hay en esta copa y de tanto nivel. Es muy diferente las sensaciones que puedes llegar a tener y es muy, muy raro el estar en pista con un Sal León y que la gente te toque por los lados y te puedas llegar a salir y todo. El hecho de hacer tu primera carrera en octubre del año pasado y hacer podium, ¿qué supuso? Una satisfacción enorme para todo el equipo y para mí más. Fue algo que no esperábamos para nada. Pensábamos que íbamos a estar luchando, pero no para ni mucho menos para el campeonato. Esta temporada vamos a intentar luchar por el podio. Intentar llegar al Mundial de Turismos y es todo de pilotos profesionales, que es lo que yo quiero llegar a ser.